Tenía un carro del año, ropa moderna y en su cuello un cadenón. Me presentó sus amistades profesionales de alta posición y yo solo aparentaba tener dinero para formar más unión. Conocí una muchacha de ojos azules y un cuerpo fenomenal. Dije que era el hijo de un doctor para poderle interesar. La invité a salir, me miró de arriba abajo hasta que quiso aceptar y no sabía que estaba formando parte del mundo artificial. Mundo artificial. Mundo artificial. Al llegar a mi casa me puse la mejor ropa que tenía. Era la cita más cara de mi vida, así que vacié mi alcancía. Cogí el carro de mi tío prestado y sin decir hacia dónde iba, conducí a la casa de la chica y era un palacio desde abajo hasta arriba. Toqué la puerta, abrió el papá y preguntó, ¿tienes dinero? Y yo le dije, usted despreocúpese, eso para mí es lo primero. Me invitó a pasar, me invitó a cenar, pero para ser bien sincero, me sentía como un simple gusano en el medio de un gallinero. Por fin salimos, fuimos al cine y gozamos sin descansar. Todo lo que ella tocara con la vista yo lo tenía que comprar. Pero, ¿qué importa? Nos hicimos novios y nos fuimos a celebrar. Y mi mente no comprendía que yo estaba en el mundo artificial. Mundo artificial. Mundo de fantasía. Mi situación económica empeoró de la noche al amanecer. En esos días tuve que trabajar duro hasta más no poder. Y todo eso lo hacía para que mis panas ricos pudieran ver que a cualquier señorita de cualquier posición la podía complacer. Su supuesto amor que sentía por mí la hizo pensar en la boda. Y yo me dije a mí mismo, Dios mío, pero ¿quién me salva ahora? Y solamente para que todos me dijeran, dijo sí, el Casanova. Decidí complacerla y convertirla para siempre en mi señora. Concluí en que mi pobreza ya no la tenía que negar. Ella decía, juraba y aseguraba que siempre me iba a adorar. La llevé a mi casa para que se pudiera familiarizar. Y ahí comenzó la tragedia hecha por el mundo artificial. Mundo artificial. Humildes muebles que adornaba mi apartamento, se mostró extrañada y se fue sin tan siquiera tomar asiento. Y yo, que no comprendía lo que pasaba en esos momentos, decidí perseguirla, pero mis pasos fueron demasiado lentos. Me llamó y me confesó que fue una gran desilusión. Y yo, afectado, le dije que quería una simple explicación. Me dijo que habíamos terminado sin la mínima compasión y colgó el teléfono y esa fue su última decisión. Decidí salir a buscarla pues yo no podía aceptar que me dejara así porque sí, con todas mis dudas sin aclarar. Al llegar a su casa mis lágrimas se empezaron a derramar cuando la vi con mi amigo el rico. Así es el mundo artificial. Mundo artificial. Gente plástica, sin corazón. Mundo de fantasía.